Con el tiempo que llevo yo intentando hacer un shimmer de esto para graduar la velocidad. Y por fin me he enterado, por Dios, por fin me he enterado. Pero yo te digo una cosa, eso es por el cacharro este. Eso por el cacharro este. Te hace ver las cosas más claras. Yo no estoy más activo, estoy más. Comprendo las cosas más rápido. Yo tengo una cosa, eso tiene que ser cierto, tiene que ser cierto, que al tener más energía, pues tiene más capacidad. Bueno, vamos a ponerlo. 12 voltios. Con el SIS, a ver, ¿cuál era? Que no lo veo. El 13.007. Sí, digo, el tránsito 13.007. Mira, primera patilla va a la primera de ahí. ¿Ve? El amarillo. A la primera de ahí. Luego, la segunda patilla a la segunda de ahí. El positivo que le vas a dar la corriente a la patilla de en medio. Con este que va al centro. O sea, iría soldado en medio. Y luego, el negativo va directo al aparato. Solo el positivo es lo que tiene que pasar por aquí. Vamos a darle caña. Ahora está al máximo. Es fácil, ¿eh? La primera a la primera, la segunda a la segunda y el positivo a la segunda y luego la tercera al positivo de salida, a lo que está conectado y ya está. Digo, no se apaga del todo ahora. A primera, cuando lo enciende el cacharro, sí. Pero luego no. Ya le voy a poner un cacharro de estos a cada uno de estos. Pum, pum. Para graduarlos, los tres. Como tenga ahí unos pocos de cacharro de estos, los voy a poner ahí. Aprovecho ese agujero, pongo otro y pongo otro. Uno para de arriba, o así. Uno para de arriba, otro par de en medio y otro par de abajo. Y ya puedo graduar. Es una tontería, en realidad es una. Bueno, no es una tontería. Ahí voy a tener todos los tipos de voltajes. Todos los tipos de voltajes. Hostia, puntazo, colega. Y de este tengo por lo menos tres. Tres o cuatro. Este sale. Hay mucho en las placas base. Hostia, pelotazo, colega. Y el mapa al Sparkra para graduar la chispa, para quitarle potencia o darle más. Eso está bien, está bien, está bien. Ya sabéis, el de la izquierda al de la izquierda, el del centro al centro y el positivo al centro. Y luego el de la derecha directamente al positivo de lo que le va a dar la corriente. Y el negativo va directo a la fuente de alimentación. Así de simple, joder. Y yo creyendo que había que poner 200 millones de cosas. Bueno, ya está. Mira, el cablecito este, ¿ves? El que quiero este, o este, o este. Pues el cable conectado aquí. O sea, nada más tengo que hacer así. Y conectarlo al otro. Por ejemplo, cero coma cero un amperio. Por fin anda lo del amperaje. Y esto, 2,6, 2,6, 2,6, 2,6. No anda eso porque con este voltaje no furula. Vamos a darle.
Mira, empieza. 4,2 en el de la derecha y 4,3 en el otro, con 0,42 amperios. Bueno, amperios no, no sé cuánto será eso. ¿Cómo será eso? Ahora. Bueno, lo ponemos en el de 12, que era 10 con algo. Vamos allá. Ahí. Vale, marca 2,8 y ahí 2,6 con 7. 2,7. Está bien. 0,30 amperios. Ahora, subimos. Sube los dos. Cinco con ocho, seis, cinco, seis. 6,3, 6,2. Y 10,6 es lo que llega. Y marca 10,9. Un amperio con 5. Guay, pero seguimos con el mismo problema de esto. Vamos allá. Que te lo marca bien ahí, pero ahí te marca 10,8. O sea, le falta todavía 10. Eso es porque solo tiene el de menos 12. No se le une el negativo. Si tuviese los dos, pues entonces sí te lo marcaba bien. Pero no sé cómo unirlos así. No sé. Bueno, en este de aquí abajo todas las mediciones también. En el otro, en el que te varía, le tienes que sumar 10. 10 voltios. Y los amperios, pues, son 14 y pico. No, 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 cállate, cállate, no lo sé, no lo sé, no sé cuánto será. No lo sé, la verdad. A ver, pero bueno. Con el de abajo funciona de puta madre. Estos no los pongo porque son 200 voltios, ¿sabes? De corriente de la otra. Este era el de 12, claro. Marca ahí 11 y 10,6 ya. Mañana le tocaré ahí atrás, a ver si lo puedo graduar esta vez, ahora que está bien puesto las dos cosas.